de segunda, pero también hemos estado en partido de segunda. De esas historias que son interesantes. Sí, una historia que viene muy a cuento esta semana, porque esta semana es una semana especial en nuestro país, se ha implantado una huelga general por la reforma laboral y por la situación laboral que hay en España. Bueno, pues hemos encontrado un equipo de segunda B con una particularidad muy importante por parte de su presidente. ¿Cuál es? Véanla, porque no tiene desperdicio. Hola, soy Jacob Campos y aquí estamos en mi trabajo, Tirelo. Hola, ¿qué tal? Soy David Campos, comercial de Nissan en Roster Vigo. Hola, mi nombre es Víctor Besada, trabajo aquí en Deportes González. Hola, mi nombre es José Antonio, llevo con esta empresa 11 años y media, se llama Kia Automotive. Pues eso, atender a la gente, pues hacer albaranes, la fabricación de los colchones, hacemos un poquillo de todo. Se trata de vender, ese es mi trabajo. Se podría vender un poquito más, pero bueno, no nos podemos quejar. Yo que sé, luego de los equipos, colegios, despedidos. Aquí es una empresa que se dedica a tuberías de freno y combustible del automóvil y hay que fabricar fabricos y hay que echar una mano a justificar eso y si los mantenimientos, con un poquito de todo. Cuatro jóvenes trabajadores con algo en común. Los cuatro juegan en el Colusio, el único equipo amateur de segunda vez. Un pequeño club de la playa de Vigo que ha puesto en marcha una iniciativa revolucionaria. Su presidente, Gustavo Falqué, consigue un empleo a los jugadores que lo necesiten. Y es que frente a los 50.000 euros anuales de sueldo medio de la categoría, el futbolista mejor pagado del Colusio gana... Podemos estar hablando de 10 o 12.000 euros anuales. Por ser un equipo con recursos económicos limitados, eso te obliga a tener que inventar una serie de cosas y una de ellas pues, ha sido que nosotros no podemos pagar lo que pagan otros clubes, pero ni en segunda B ni en tercera división tampoco. El deportista acostumbrado a una disciplina de club, con su entrenador y todo esto, pues adquiere una serie de valores que son importantes también para el mundo laboral. Y esos valores son los que tratamos de transmitirle a los empresarios que puedan tener la capacidad o la posibilidad de darles un trabajo, porque se van a encontrar a una persona disciplinada, a una persona acostumbrada a trabajar en grupo, a una persona ya con una predisposición grande hacia la responsabilidad que acarrea estar en una empresa o que le pueden dar en una empresa. El caso es que después de 8 horas de trabajo se enfrentan a uno de los gatitos del grupo, el Extremadura. Con Costas y Jacobo en los laterales, David de central y Víctor de medio centro, el Colusio domina el encuentro. Hasta que en la segunda parte, un cabezazo de David Campos da 3 puntos importantísimos a los gallegos, un décimo de su grupo por delante del Pontevedra y los filiales de Madrid, Atlético y Deportivo. Pero que no cambiará la rutina de nuestros protagonistas, al menos por un día más. Bueno, chicos, mañana tuvimos un buen partido. A currar. Lo que toca, ¿no? ¿Qué hora mañana? Mañana a las 2 de la mañana. A las 5. Bueno, chicos, venga. Bueno.